Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo instalar compilador de C++ en Visual Studio Code. Bueno, yo ya tengo aquí abierto lo que es el editor. Voy a crear lo que es una carpeta nada más para tener mis archivos organizados. Voy a nombrarlo como tutorial. Ustedes lo pueden nombrar como gusten. Voy a arrastrar hacia mi editor. ¿De acuerdo? Y lo único que voy a hacer es crear un archivo. Aquí lo voy a nombrar como main. Punto cpp, ok, y voy a colocar lo que serían tan solo un pequeño archivo, bueno, un pequeño hola mundo, de acuerdo. Bien, tan solo voy a hacer, como les comento, un pequeño hola mundo. Vamos a poner aquí un include, vamos a poner lo que es ios cream. Vamos a poner aquí int main. Y vamos a abrir llaves y vamos a poner tan solo std dos puntos code. Y aquí hola mundo. Punto y coma, return 0, punto y coma. Vamos a guardar. Bueno, aquí va a cerrar esto. Y aquí ya tenemos lo que sería tan solo un hola mundo. Vamos a compilar. Bueno, vamos a instalar primero una extensión. Vamos a ir aquí a extensions. Vamos a poner aquí C. Y vamos a instalar esta que es de Microsoft. Vamos a darle aquí en instalar. Vamos a darle aquí en instalar. Vamos a esperar unos segundos a que se instale. Vamos a darle aquí en instalar. Esperamos a que se instale. Una vez que ya se instala, lo que vamos a hacer es cerrar esto de aquí. Ok, aquí ya pueden ver cómo nos aparece un error. ¿Por qué? Porque no hemos instalado otro complemento más. En Visual Studio Code no existe algo así como solamente instalar algo y ya se ejecuta. No existe eso. Tenemos que instalar un par de cosas más. Vamos a venir aquí y vamos a poner ahora Visual Studio Code. Y vamos a poner C++. Vamos a darle Enter. Vamos a entrar a este que aquí nos aparece en la primera opción. Y todo esto es la documentación que nos dice cómo instalar el compilador que necesitamos para que funcione correctamente C++. Vamos a ir aquí abajo. Vean, empezamos de arriba, vamos bajando. Aquí nos dice que vamos a ocupar en esta parte de aquí esto para Windows. Vamos a entrar, vamos a darle aquí en este clic. Nos va a mandar a la página oficial. Necesitamos instalar este programa. Vamos a darle aquí en instalar. Empieza a descargarse. De acuerdo, vamos a ir bajando. De acuerdo, aquí les dice cómo se instala, dónde se va a ubicar. De acuerdo, y cómo se va instalando. Vamos a darle aquí lo que sería clic. Vamos a esperar unos segundos. Aquí está el instalador. A esto le vamos a dar siguiente. Se va a instalar en esta ruta. Déjenla por default. Siguiente. Aquí igual siguiente. Se va a empezar a instalar. Y esperamos unos segundos a que se termine de instalar. Una vez que ya se termina de instalar, le vamos a dar en finalizar y se va a ejecutar el msys. Aquí vamos a dar a finalizar. Y aquí pueden ver cómo se está ejecutando la consola. Esta es la consola que nos va a arrojar. ¿De acuerdo? Una vez que se abre, es esto como pueden observar de aquí. Vamos a instalar este par de paquetes. Vamos a darle aquí en copiar. Esta línea de aquí arriba, vamos a copiarla. Vamos a venir aquí nuevamente a la consola y le vamos a dar en paste y le vamos a dar enter. Vamos a esperar unos segundos. Le vamos a dar que yes. Se van a empezar a instalar unos paquetes y esto es para que pueda funcionar lo que es C++. Ok, damos unos segundos. Esto va a tardar un poco, entonces hay que esperar a que se termine de instalar. Aquí, bueno, ya se instalaron los paquetes.
Vamos a esperar aquí unos segundos. Vamos a regresar. Bueno, ya de aquí no vamos a necesitar nada de esto. Vamos a regresar a la pestaña donde está el Visual Studio Code. Vamos a ir bajando. Aquí pueden ver que ya vamos en este paso. Bajamos, bajamos. Y vamos a copiar esto de aquí. Todo hasta acá. Vamos a copiar este código. Lo rojo que se encuentra nada más dentro de aquí. Copiar. Vamos a venir aquí. Le vamos a dar nuevamente Past. Y otra vez le damos Enter. Este también va a tardar un rato. Aquí creo que tarda más porque, bueno, son algunos paquetes que necesita instalar. Y le damos unos segundos a que se termine de instalar, ¿ok? Una vez que se instalan todos los paquetes, pues ya se instalan los paquetes. Vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a ir bajar aquí. Y aquí lo que les está indicando es que debemos agregar esto en las variables de entorno, ¿ok? Esto, bueno, tenemos que venir aquí. Por ejemplo, vamos a venir ahora donde dice videos, perdón, bootcamp o en su disco local. Y vamos a buscar la carpeta que dice MC64. Vamos a entrar ahora donde dice nuevamente y vamos a ir donde dice bin. Y aquí pueden ver que están ya todos los compiladores. En este caso, bueno, como pueden observar, aquí les dice que tenemos que copiar la dirección. En este caso, copiamos aquí. Control C. Ok. Y la ruta pueden ver que es exactamente igual que aquí. Entonces, la pueden copiar desde aquí o desde aquí, como ustedes prefieran. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente ir a las variables de entorno. Y esto de las variables de entorno, bueno, antes de seguir, quiero que chequen bien cómo es. Es aquí. Vamos a bin, perdona, a este de aquí, luego bin, entramos y copiamos a la dirección aquí. Ok, y listo. Esto es una vez que ya se instalaron todos los paquetes aquí, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, vamos nuevamente aquí a este equipo. Le van a dar clic derecho al ratón y le van a dar propiedades. Y ahora le van a dar aquí donde dice configuración avanzada del sistema. Van a ir aquí donde dice variables de entorno. Después de eso van a buscar aquí donde dice path. Hay que ir bajando. Y aquí está. Este es el path. Vamos a darle doble clic. Y le vamos a dar aquí donde dice nuevo. Y vamos a agregar la ruta. Aquí ya está la ruta. Y le vamos a dar aceptar. Nuevamente aceptar. Aceptar, y con eso ya tenemos la ruta ya establecida. ¿Cómo comprobamos la ruta? Podemos poner lo que es aquí, por ejemplo, la versión. Podemos cerrar esto y podemos abrir inclusive el CMD. Recuerden, para abrir el CMD solamente dan lo que es en el buscador, escriben la palabra del CMD y le dan Enter y lo abre. Y comprueban cómo ya está corriendo bien, porque les aparece aquí como me está apareciendo a mí. Vean cómo ya reconoce la versión de los compiladores. Una vez hecho esto, pues simplemente ya tenemos que venir ahora. Bueno, vamos a ocultar esto. Una vez hecho esto, bueno, ya comprobamos que está funcionando correctamente. Venimos a Visual Studio Code. Tenemos que reiniciarlo. Vamos a cerrarlo. Y vamos a volverlo a abrir. Una vez que ya se abre, nuevamente, aquí ahora vamos a darle en la parte, bueno, antes de seguir, también les voy a recomendar una extensión para poder hacer la ejecución más rápido. Aquí pueden ver cómo ya no está en rojo, ya está en azul, y esto es porque ya me está reconociendo lo que es Visual Studio, C++. Vamos a ir a venir aquí otra vez a Extensions. Yo ahora les voy a recomendar otra extensión. Vamos a poner CodeRunner. Y les recomiendo esta extensión. La van a instalar. Le dan install. Esperan unos segundos. Cuando dice disable, significa que ya se instaló. Regresamos aquí. Y ahora le vamos a dar clic derecho del ratón sobre el archivo. Si es necesario y no les aparece lo del run code, reinicie nuevamente el Visual Studio Code. Ok. Lo cierran y lo vuelven a abrir. Le dan aquí en run code. Vamos a esperar unos segundos.
y vean cómo ya está ejecutando lo que es mi hola mundo. Aquí, bueno, esta advertencia la cierran, eso es de mi antivirus, pero a ustedes no les debe de aparecer. Y como pueden observar aquí, ya está corriendo lo que es el programa. Van a la carpeta y pueden observar ya cómo está también el programa compilado. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como nosotros ya configuramos lo que es esta parte. Lo que es esta parte. Ahora, si no les llegara a compilar o hay algún error, pueden venir aquí a terminal y deben de buscar el que dice en Room Build Task. Y van a elegir el que es este. Este de aquí. C++cpp.exe. Le dan clic. Y ya con eso debe de seguir funcionando. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente comprobamos Room Code. Y vean cómo sigue funcionando. Eso es en el dado caso de que no les reconozca lo que es esa parte. Room Build Task. Y escogen este de aquí. Que es el C++. ¿De acuerdo? Espero les haya servido, no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.